marca es a propósito. El tema de este año, la ruta del diseño, me toca el alma porque los recursos que utilicé para hacer la colección son animales, plantas y vivencias de acá de Misiones, que llevarlas a cabo fue como una transición y volver a vivir esos momentos de felicidad que me dan esos recursos que elegí. ¿Qué propuesta vas a llevar para el desfile? La propuesta para el desfile es un mix de materiales, de volúmenes y estructuras. A mí me gusta mucho lo que es asimétrico, irregular y generar, digamos, texturas nuevas a partir de retazos, de retales de otras colecciones y de otras prendas. Siempre con una conciencia ecológica, por eso elegí también utilizar tintes naturales de tierra y plantas. ¿Tenés pensado en algún color especial o va a ser un mix? Sí, los colores son, bueno, en realidad no son colores, pero el blanco y negro no son colores, pero bueno, blanco, negro, algo de dorado, algo de amarillo, fluo, algo de fucsia y algo de naranja. ¿Qué expectativas tenés para el futuro después de la ruta del diseño? Las expectativas. Mira, más que expectativas, yo la experiencia de la ruta del diseño la vivo como una inyección, como dijo Ale Uset, como una inyección, como una chispa. ¿Por qué? Porque el diseñador es un ser creativo y lo creativo siempre necesita una intención, un motivo, un ritmo, algo que nos lleve. Y la verdad que la ruta del diseño lo que generó en mí es eso, una inyección de energía y de pasión por lo que hago realmente, así que muy agradecida.